En las sociedades de caza, ¿qué parecía que los hombres cazan y las mujeres se quedan en casa? Esta marca de inclinación consiste en la mayor parte de las sociedades industriales y agrarias y ya solo sobre esta base parece tener un origen genético. Mi propia opinión es que la inclinación genética es lo suficientemente intensa como para causar una división sustancial del trabajo, incluso en la más libre e igualitaria de las sociedades futuras. Aún con una educación identitaria y un acceso igual a todas las profesiones, probablemente los hombres continúen desempeñando un papel desproporcionado en la vida política, de los negocios y las límites. ¿Qué opináis? Wilson, 1975, pensad en la época en la que se escribe esto. Me interesa esa frase, parece tener un origen genético. Creo que más bien tiene un origen cultural. ¿Es genético? ¿El reparto de tareas entre hombres y mujeres? Hombres, yo les puedo decir que la mujer de alumnos claro, evidentemente. Y tenga más cuidado de la descendencia, se queda cuidado de la descendencia porque hay una dependencia de la madre. Sí, hay una dependencia de la madre, pero durante un periodo de la tierra mucho dolor. Eso provoca ese tipo de ideas, pero hay más contenido dentro. Yo creo que sí, lo que está diciendo es que las diferencias entre hombres y mujeres son de origen genético, eso en principio puede ser. Que la estructura social tenga una base genética, eso ya parece más difícil de entender. Mi propia opinión es que la inclinación genética es lo suficientemente intensa como para causar una división sustancial del trabajo, incluso la más libre e igualitaria de la sociedad futura. O sea, que esto es así y además lo va a ser así. Porque está comparando la caza y la recolección con cosas que no tienen nada que ver, yo creo. Que está hablando de cazadores-recolectores y de dos funciones que puede ser cazar y recolectar, que yo no creo que sea de quedarse en casa. Está comparando con la política, con la economía y con un montón de... Ahí hay parte del problema. Creo que es parecido, que el origen sí que es genético, el ser el hombre más fuerte pues se dedica a cazar y a hacer pues, otras cosas, a cuidar a los niños, ¿sí? Pero al aumentar la cultura y aparecer nuevos trabajos, que ya no es necesaria esa división, no nos hemos adaptado. Y sigue siendo el hombre, pues claro, en sociedades futuras y como igualitarias y todo, no creo que haya esa división de trabajo. Yo creo que es heredado de una cultura en la que el hombre sí que era más apto para ese entonces, ahora ya no. Genética, biología, cultura, o como dice Miguel, estamos mezclando cultura con política, con nuestro American Way of Life y con las ideas de cómo era la sociedad de los años 70 del siglo pasado. Que es realmente lo que, en mi opinión, está hablando nuestro autor ahí. No está hablando de la caza y de la recolección, está hablando de los Estados Unidos. Lo que pasa es que le está dando el baño natural que le permite a él colocarse claramente en un bando sin tener ninguna responsabilidad porque forma parte de la naturaleza humana, que es una postura muy cómoda, ¿vale? Todo aquello que forma parte de la naturaleza humana, no sigo yo quien ha atacado ya, sino mis genes agresivos. Pero esas cosas son muy fáciles de defender desde ese punto de vista, porque realmente lo que me parece que está haciendo Wilson cuando hace esas afirmaciones es trasladar su estilo de vida propio a su interpretación de la naturaleza. Nada tiene que ver con la propia naturaleza en sí. La cultura, evidentemente, es un subproducto de nuestra naturaleza. O sea, que no podemos desligar las dos cosas del todo. Pero que esas cuestiones culturales se fijen en el patrimonio genético de la humanidad, es lo que habría que tener. A nivel básico, sí. O sea, una cosa, algo tan elaborado como ocupaciones concretas, no. Quedarse en casa. Que los hombres ocupen y continúen desempeñando un papel desproporcionado en la vida política y los negocios. Y las ciencias, señoras, señores, y las ciencias. Creo que ahí precisamente ya se ha equivocado y se está viendo que se ha equivocado, pero precisamente en la universidad, con el mismo tipo de educación, hay más mujeres que hombres. Pasa otra. Esto es gráficamente el mismo reflejo de lo que estaba opinando Wilson. No lo traigo como chiste, lo traigo como documento únicamente para su aprovechamiento docente y que conste que no es mi idea de pensar, pero dentro de mi coleccionismo de este tipo de imágenes de evolución humana, pues aparecen algunas curiosidades como esta. La pregunta del millón que nos planteamos ayer. Causa y efecto. ¿Es la domesticación la causa del aumento de la población o es el aumento de la población la causa del cambio tecnológico? Ayer creo que le dimos unas cuantas vueltas a esto. No sé si llegamos a una conclusión. ¿Cómo se inventó la agricultura? ¿Quién inventó la agricultura? Bueno, ¿quién descubrió? La agricultura ha puesto a inventar entre comidas. El humano de 1800 que era incapaz de salir a casa.
el humano de mi lucha para incapaz de salir a cazar. Yo creo que es la respuesta mejor. ¿Crees que tuviese más tiempo de observación de las condiciones? Hay mucho ocio en las sociedades de cazadores. Los estados tienen tiempo para acercarse a la naturaleza. ¿Quién probablemente opinan algunos descubridos de cultura? Se descubren varios sitios, ¿no? Se descubren varios sitios de manera independiente, pero no, aquí se refiere más a qué persona o a qué tipo de persona. La agricultura la descubrió una mujer que tendría la capacidad de observación que le corresponde a cualquier humano, pero que era la encargada de ir a los terrenos donde estaban aquellos alimentos y volver por el camino al sitio de habitación, y que probablemente fuera la que llegó a observar que alrededor de ese camino se iban depositando, se iban cayendo semillas y empezaban a crecer los mismos productos que estaban más lejos. Si la recolección es un trabajo generalmente desempeñado por las mujeres, la agricultura seguramente fuera algo de lo que se dieran cuenta las mujeres, que eran las que manejaban las semillas, las que iban y volvían por esos caminos que comunicaban los sitios de habitación con los sitios de producción. ¿Qué es antes, la agricultura o la ganadería? ¿Qué es más fácil domesticar, algo que se mueve o algo que no se mueve? ¿Qué es más fácil de domesticar, algo cuya actividad sexual se parece en cierta manera a la nuestra o algo que no se parece a nada? ¿Cómo llegaron los humanos a la conclusión de que lo que podían hacer era controlar la reproducción de los animales y las plantas? ¿Cómo se reproducían los animales o cómo se reproducían? Yo lo que había siempre oído sobre la domesticación del perro es que los lobos se creían cerca de los grupos humanos para tomar sus excedentes de cualquier excedente que tuvieran en la caza y que se produce la domesticación. En ese caso yo tendría que pensar que la domesticación es primero. Porque no viven de las plantas los lobos, y si el perro es el primer animal en domesticación. Vale, ahora vamos a evitar perro y vamos a conectar. Vale, entonces sí. O sea, ¿qué pinta una cabra? Un perro incluso es interesante cederle algo de comida, porque si está pululando por allí por el poblado, pues puede dar algo de alarma si viene un enemigo o si viene una fiera. Entonces hay una utilidad muy rápida, pero con la cabra no lo hacemos. En el caso del ganadero, puede que fuese primero la agricultura, porque primero, o sea, si no tienes un modo de garantizar la supervivencia de tus animales, no vas a interesarte por domesticar. ¿Cómo puedes controlar a los animales si no tienes excedentes que facilitarles para asegurar su nutrición? No sé, que tampoco me queda tan claro, porque luego las cabras y las ovejas son todo de ganado transhumante, ¿no? Típico tradicionalmente, que no les dan pienso, sino que dan por el campo. Evidentemente. Y eso no, en un momento en el que las condiciones ambientales no fueran las ideales, probablemente los humanos cedieran algo de grano al sostenimiento de sus animales. Pero ya saben lo que estaban haciendo, utilizar un sistema de protección biológica completamente ineficiente. Es así, para controlar la reproducción, primero hay que controlar al propio bicho. Si tiene cuatro patas y corre, eso es un problema. La planta se queda ahí y al día siguiente cuando vuelva va a seguir estando ahí. No ha salido por nada. La sacada de raíces y la chamba. Son todos vegetales, no suelos. ¿Vale? La última ya. Vivimos después de las revoluciones en el modo de interaccionar con la naturaleza mejor o peor que cuando estábamos integrados en una posición mucho más natural. Yo creo que mejor. ¿Mejor? Sí. ¿Alguien piensa lo contrario? Claro, a ver, peor. De argumentos. Cuando haya estas discusiones, no voy a aplicar argumentos. Desde nuestro punto de vista, es mejor. Desde el punto de vista de la naturaleza, pero nosotros la estamos modificando, no la dejamos crecer, ni, o sea, somos como lo que la estamos modelando a nuestro gusto. Eso no, nunca es bueno. ¿Por qué no es bueno? Es bueno siempre que no te lo cales, claro. El sistema. Lo que estamos abusando es de manipular hasta el punto de poder alterar el sistema hasta que deje de funcionar. Parece claro que sí trabajamos más que los cazadores recolectores, así que si valoráis vuestra calidad de vida por el tiempo de ocio, hay que volver a tiempos antiguos. Bueno, hoy es muy tarde, lo dejamos aquí, ¿de acuerdo? Mañana empezamos el recorrido por los continentes con África y nos vamos a pasar un mes y pico dando vueltas por el mundo. Ahora es cuando vienen los mapas y esas cosas. Empezamos a hacer un recorrido por los cinco continentes, para ver cómo han ido cambiando las poblaciones a lo largo
de, pues los lunes nos hablaremos de la época más remota, los martes de una época más cercana y los miércoles de la situación actual de la población en cada uno de los mundos. África, Asia, Europa, Australia y América, creo que por ese orden. ¿De acuerdo? Venga, hasta la semana.